El fiscal Armando Ortiz Zapata afirma que su función se limita a velar porque se respeten los derechos de las personas y la alcaldesa como autoridad está en pleno derecho de buscar el orden en el comercio, pues es su competencia. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores ha dispuesto que efectivamente el Ministerio Público, dentro de su función como defensor de la legalidad, como vigilante de los derechos ciudadanos, efectivamente, ante un acontecimiento de esta magnitud, tiene que asumir un rol. Pero el rol de nosotros está a la altura de las competencias que le corresponde a la autoridad municipal y a la autoridad policial. Vale decir, la decisión que se tome respecto al abordaje de la problemática que existe en el mercado es de absoluta competencia de la autoridad municipal y de la autoridad policial. Nosotros vamos a estar atentos, en este caso asumiendo el portavoz del señor presidente, de que las fiscalías penales y las fiscalías de familia estarán absolutamente alertas y en permanente vigilia cuando corresponda su llamado a que asuman sus competencias. Sin embargo, el representante del Ministerio Público señala también que las personas a reubicarse también gozan de derechos y mientras no se vulneren, no habría mayor problema. En lo que corresponde a las fiscalías penales, ante los acontecimientos que revistan el carácter de ilícito penal. Y en lo que corresponde a las fiscalías de familia, lo que se busca es que eventualmente los comerciantes tampoco utilicen a menores de edad como escudos cuando se tenga que ejecutar algún acto que corresponda, no de una autoridad, sino al criterio mismo que los acontecimientos revistan. En este caso, si se asume que efectivamente se amerita la intervención del Ministerio Público, actuará de acuerdo a los funcionarios fiscales competentes según el caso.